Rosemont, Illinois, en el Allstate Arena, haciendo un show en la gira de Pitbull, Enrique Iglesias con J Balvin. Les voy a demostrar un por encima del equipo que estoy usando en la gira. Tenemos aquí un Tomaszewicz, son hechos a mano en Florida. Este head es aproximadamente 20 watts con 12 L6, no 6 V6, 12 L6. Es un prototipo, lo he llevado usando hace 3 años. Bueno, básicamente tiene un canal de distorsión y la mayoría de las distorsiones que uso en la gira es del amplificador, no es de pedales. Como es mi riego de esta manera, uso el amplificador y el amplificador vuela el 412. El 412 tiene creambacks en el lado izquierdo y G12H30 anniversary en el lado derecho. Estamos usando solamente las anniversary, no sé por qué, con un Sennheiser. De ahí salgo un split en la caja directa de Radio JDX. En la caja directa de Radio JDX. Y de ahí spliteamos en una salida para el main. Ahora mismo, actualmente, en mis monitores, lo único que yo estoy escuchando es la caja directa. Yo no escucho el micrófono. Eso me da la libertad de mantenerme limpio. Me da una muestra de mi guitarra sin ningún ruido. No escucho público, no escucho nada. Y el sonido de radial es increíble. Básicamente es un 412 con vintage dirty. Entonces, yo uso... Ven por atrás. Cuando voy a... Déjame explicarte la pedalera. Como yo uso la distorsión del amplificador, básicamente mi Ravisa tiene un FX loop. Tiene un FX loop aquí apagado, prendido. Y el FX loop me da la ventaja de obviamente poner todo lo que es el wet side de la pedalera, delay, reverb y todo lo demás, sin afectar la distorsión. Entonces, déjame explicarte aquí la pedalera. Este es el expression pedal, yo lo uso para el timeline. O diferentes cosas tengo. La pedalera corre de esta manera: entro al fuzz sin buffer ninguno. Del fuzz voy a... no me acuerdo. Del fuzz voy a la caja, al splitter. Del splitter voy al whammy. Del whammy voy al wah-wah. Del wah-wah voy al compresor. Del compresor voy a la distorsión. De la distorsión voy a la caja de interface hecha por mi amigo Steve de Mr. Gecko. El interface tiene un buffer out y diferentes opciones, no voy a explicar ahora. De aquí salgo a la entrada del amplificador y retorno en el FX loop aquí, y de aquí entonces me divide para el volumen, multi efecto de modulaciones, delay y reverb. Ah, se me olvidó el analog man. El analog man va antes del box of rock, o sea, después del wah wah voy al analog man, Bozo Rock y a la caja de aquí. Entonces, el wah wah es modificado por mí igual que este. Y bueno, déjame enseñarte la guitarra. La guitarra principal que he usado... la guitarra principal que he usado es la Tyler, una Studio Elite Retro SE del 2008, color Sombers. La electrónica es original, básicamente la guitarra original de Tyler. Yo no uso afinadores, como pudieron ver en mi pedalera. Yo uso el mini tuner de Diadario en toda mi guitarra. Los Strats también son Planet Wave. Voy a usar la otra guitarra. Esta es la guitarra spare que traje para la gira. La guitarra es una Yamaha, es como tipo 335 con P90. Es un Signature que está descontinuado del guitarrista de Queen of the Stone Age, Troy Van Leeuwen. Y lo mismo, el afinador igual. Siempre trato de traer una guitarra spare que sea diferente a la que uso principalmente, para poder, si de momento un día quiero tener otro sonido, porque me siento que quiero tener otro sonido, pues tengo la opción de tener otro sonido. Si algo pasa a la guitarra, pues tengo otra guitarra también. Entonces, gracias por ver el video, gracias por estar pendiente a lo que hago. Nos vemos en la próxima, estén pendientes a J Balvin en las próximas fechas en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿ok? Peace out. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, Maguer. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar.
manera. Y al otro día nos íbamos a olvidar. Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cae de mi hechizo, ahora ya me llama. Dice que quiere encender la flama, que quiere tenerme en su cama. Oye mi dama, échale la culpa chiquito ama. Que lo nuestro fue un fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Come on. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Se lo advertí a ti, mané. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, mané. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. How you doing tonight? ¿Cómo la estamos pasando esta noche, mi gente? Las cosas pasan. J Balvin. Let's go. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, mané. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, mané. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Vamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que no nos íbamos a llamar. Yeah, yeah. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, mi gente. Da business man. Suave, 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 esta como buen. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Una noche sin compromiso, lo que pasó fue siempre.